¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más de Outlast Whistleblower. Bueno, episodio 2 en esta ocasión y nos encontraremos en este capítulo con varios viejos conocidos de lo que es el juego principal de Outlast. Como estaréis viendo en la miniatura, Chris Walker lo vamos a encontrar por ahí. Y aparte, otros dos conocidos que, bueno, serían tres realmente, que dejaré que los veáis por vosotros mismos en este episodio. Así que nada más, espero que os guste, os dejaré por abajo por la descripción mi canal de Twitch, así como el enlace por si queréis hacer algún donativo para ayudar a mejorar el canal. Así que nada más, episodio 2 de Outlast, por aquí os lo dejo, gente, y espero que os guste. Vale, pues aquí estamos, donde lo habíamos dejado, básicamente, que teníamos que activar, vamos, desactivar el gas y demás. A ver, ¿hay algo por aquí para gravetear? No parece. Lo que pasa que, claro. Hostias, a ver, no me asome. Un segundo, vamos a echar un vistazo primero por la zona esta. What? Se oyen ruidos, lo cual no me gusta, la verdad. ¿Y qué hay? Una pilita. Pues venga, dámela. Oh, no, el pesado, no, tío, pero... Escúchame. Joder. Si yo quería mirar tranquilamente, hombre. Macho, está uno aquí que no se mete con nadie y viene un pesado detrás. No creo que haya nada, porque si no, tú me dirás cómo miro. Vamos a meternos por aquí, a ver, yo qué sé, macho. ¡Ay, qué pesado es! Vale, eso está cerrado, así que por ahí no es. Pues tú me dirás. Como no sea por aquí, por algún lado... O tal... ¡Ay! Quita, quita. Aparta. Aparta, pesado. Buah, ya me he vuelto a quedar encerrado. Mierda. Me mató. La madre que lo parió, macho. Esa pilita que cogió antes me gustaría recuperarla. Estaba aquí. Dámela. Hala. Vámonos otra vez, va. Por... Yo qué sé, por... ¡Ay, tu puta madre! Por aquí, por aquí. Corre, corre, corre. Sí, pero escúchame. Si es que estoy en el mismo lado. Si es que no... Abre esto, anda. ¡Ay! La madre que te parió. Esto está cerrado. Pues entonces tú me dirás. ¿Por qué no corres? ¿Por qué coño no corres? De verdad. Si lo que yo te digo. Igual es por donde viene él, que le tengo que hacer el rodeo. No sé. Él viene por... Por aquí. Creo, mírale. Ahí viene. Voy a meterme por ahí a ver si es que es por ese camino. Yo qué sé, macho. El desgraciado este. Eso está cerrado. Si es que eso no... No tiene mucho más misterio. A no ser... Igual es que hay algo... Espérate. Vamos a ir mirando así un poco. Yo qué sé, macho. Por aquí. Corre. Sube. Sube. Uf. Vale, mira lo que era, coño. Bicho pesado, hijo de puta. Desgraciado. Todo el día jodiendo, macho. Todo el día jodiendo la pava. Abre aquí, anda. Vale, tenemos ahí la manivela, que creo que es para desactivar la movida esta del gas. Pero no hay nada más. Esto no se abre, no, macho. Joder, pues nada, pues venga. Activemos gas, pues. Vamos, desactivemos gas, más bien. Llega hasta la radio de la prisión. Nuevo objetivo. Vale. Habrá que hacerlo. Supongo. Supongo yo. ¿Estará por aquí el pesadito este? ¡Logro! Fuga de gas. Cierra el gas. ¿Cómo es eso? ¡Ah! ¿Pero qué cojones? Tengo que buscar... Había otra zona, creo. No sé si es por aquí, míralo.
Y hay más gas. Claro. Ahora cruzo por aquí. Y el desgraciado este se queda detrás mía. Vale. Pues vámonos. Este sitio me suena. Yo creo que aquí ya he estado, ¿eh? Me suena de que he estado. Por aquí, quizás. What? A ver. Vale, por ahí no hay nada, con lo cual... Este tío no corre. Se queda ahí. Hola, señor. A ti te he grabado, yo creo, antes. Sí, aquí he estado, definitivamente. Ah, creo que ya sé. Me parece que ya sé dónde tengo que ir. Pero no sé dónde está esa zona. Porque había un tío aquí, aquí. Que me dijo, por favor, el gas, no sé qué. Claro, claro, claro. Y era por aquí. O sea que ni tan mal. Ni tan mal, que lo hemos encontrado bastante fácil, la verdad. Bastante más de lo que yo me esperaba. Cuidado, ¿eh? No sé quién va a haber por aquí. Algún capullito dispuesto a tocarme los huevitos. ¿Que estoy fuera, en exterior? Oh, Dios mío, no. No, 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 no. Uf. Cómo odio los exteriores, macho, en este juego. Joder, qué brillante se ve esto, ¿no? Y eso que está lleno de oscuridad. Por todas partes. ¡Hala! Hace daño y todos los ojos. Voy a darlo de vez en cuando, pero también lo voy a desactivar para no hacernos pupita en el punto de mira, ¿sabes? Mira, aquí hay una puerta abierta, así que me voy a meter directamente. Es que, tío, esto está oscuro, pero activas la luz y te hace daño en los ojos. ¡Ay! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Qué susto! ¡Muertos! Hostia, qué susto me ha dado, chaval. Sea lo que sea, fuera lo que fuera. Madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? En las... ¿What? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué? ¿De quién huís? Por favor, no me hagas daño, han dicho. Mira, por ahí es para subir. Yo creo que tiene que ser por ahí, porque no creo que... ¿Qué os pasa a vosotros? Madre mía. ¿A quién habrán visto? Miedo me da. Miedo me da lo que hayan visto. Tenemos subida por ahí con puerta y subida por aquí cerradísimo. Esto no hace nada, ¿verdad? No. Vale, vale. Pues para el otro lado. Venga, va. A ver. Cuidado que no me fío de nadie. Sinceramente. What? Señor, ¿está usted por aquí dentro? Joder, ¿por qué hace tanto daño a los ojos esto, tío? Si estoy en zona oscura, coño. No entiendo nada. Hostias. Alguien va a salir de ahí. Creo. O quizás no. No. Joder, te ponen esa movida ahí que parece que te tienes que agachar ahí detrás. ¿Y aquí qué? ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? ¿What? No, macho. ¿Por aquí puedo escalar alguna historia? No. ¿Esto se abre o algo? No. Joder. Pues entonces... por ahí he venido. Con lo cual... Es que tiene que haber algo, ¿no? Supongo. Ahí hay uno... Una movida, pero ahí no puedo subir, no parece. De momento, por lo menos. Pues tú me dirás. ¿Y aquí debajo habrá algo? No. A ver, cierra un momento. No hay nada, macho. Tengo que volver. ¿En serio? Pero si no he hecho nada. No sé, vamos a volver, va. Si no me pegáis susto, mejor. ¿Y tú qué? Anda, era una grabación, mira. Está jugando al cabezacesto. ¿Al baloncesto? No, al cabezacesto. Porque estará tirando una cabeza o algo. Seguro. Joder, pues no sé, macho. ¿Se ha cerrado? Ah, que me han abierto aquí los flipaos estos.
Señor, ¿puedo pasar? No. Por ahí no hay nada. Bueno, por ahí no hay nada. Sí, por aquí es para avanzar. Joder. Ahí he visto una valla rota. Parece que no, pero sí la he visto. Lo que quería era mirar, pero nah, no hay nada. Así que vamos a mirar por aquí. Señor, ¿tú tienes algo para mí? No. ¿Qué va a tener? Son unos buitres, macho. Saltito. ¿What? Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? Hostia, pues menos mal que no lo he visto. Si no, hubiese pegado el susto del siglo. Me he puesto a mirar para un lado. Así que... por aquí puedo andar. What the fuck. Ahí va, cuidado. ¿Algo por aquí, por esta zona tan oscura y tan asquerosa? No. Por aquí... Si es que, tío, ¿cómo explicas eso? No se ve nada, das la luz y te hace daño. No, no, no sé, no me lo explico. Vamos para arriba a ver qué tenemos por este lado. Parece que por lo menos hay más luz. Eso espero, que siga así. Hola. Guardando. Vale. Tenemos ahí un roto. Para un descosío. Vamos a entrar. ¿Quién habla por ahí? ¿Quién coño está hablando? Aquí, por ahí es. Si es que hay que meterse. Pareces nervioso. Me gustaría matarlo. ¡Coño! Hermano Pichafloja, ¿dónde está tu compañero? Qué raro verlos por aquí a los hermanos Pichafloja. Tenemos esa puerta que no creo que se abra. ¿Y qué más? ¿Hay algo más por aquí? ¿Algún sitio para subirse? Igual sí que se abre. Ah, pues sí que se abre, sí. Algo por esta zona, por este lado, no parece. ¿Y esto qué? ¿Tampoco tiene para subirse? What the fuck, pues entonces... que esto está abierto. Oh, mierda. Hermanos Pichafloja, incoming. Al adiós. Ahí os quedáis, macho. Sois muy pesados, tío. Muy pesados. Mira las manos de este. Estaba ahí encadenado, pero vamos. ¡Ay, me cago en Dios! Una cabeza. ¿Quién le ha dado la patada? Este señor. ¿Qué tal el partido? Agua fiestas. No, hombre, no, 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 no. ¿Pero por qué? Que no, joder, que yo no quiero haceros nada. A vosotros jugar. Yo me voy. No me hace nada, ¿verdad? ¿O sí? Mira, mira, todos revelados. ¡Ay, sí que me hace, sí! ¡Hijo de puta! Elige equipo, vete a tomar por culo, dice. ¡Anda, vete a cagar! ¡Qué desgraciado, macho! ¿Aquí se puede entrar? No. No se puede, no. Aquí hay una vallita que la vamos a saltar. Y por aquí sí que puedo entrar. Tenemos documento y nada más. A ver qué dice. De J. Billy no sé qué para Cavi Galando tal. Asunto paciente Samuel. Kurt, tenemos otro y no estoy seguro de que lo puedas clasificar como desorden psicopático por proximidad. El guarda de seguridad de lo alto del bloque de administración es el empleado más reciente que no forma parte de los pacientes que ha empezado a ver los cuentos de Wernicke. Nunca fue expuesto directamente al motor, ni siquiera llegó más abajo del nivel 1 del edificio. Sería una ruptura muy grave del protocolo y la seguridad si los doctores hablaron del Wall Raider cuando un guardia de seguridad contratado podía oírles. Parece altamente improbable que se le ocurriera semejante historia mitológica a él solo. Se parece demasiado al caso del Dr. Samuel, o a los anteriores a él. Una cosa es que el personal médico sano se vea influido por los delirios de sus pacientes, y otra, que esas creencias, no sé, que viajen por el aire. Tenemos que hablar en persona. Billings. Pues vale, pues hablar, macho. Pues nada, nos vamos a ir entonces. Nos vamos a ir por aquí, por el pasillero este. Y hay alguien gritando por ahí, buah. Yo paso. Yo paso, allá cada uno con sus movidas. Cállate, callaos todos. ¡Ay, qué susto! En fin. Joder, macho, justo miro para otro lado cuando viene ese tío. Vaya, vaya casualidad, oye. Nada por aquí, aquí hay unas escaleras y aquí hay una puerta.
Hostias, la puerta se abre y tenemos una reverenda mierda. Oye, para no variar, ¿sabes? Venga, va. Vamos para arriba. Qué susto me ha dado, macho. Me llega a pillar mirando. ¿A que tú me vas a dar un susto? Ah, pues no. Pues mejor. ¿Esto se abre algo? Esto se abre. Y tenemos, como siempre, montones de nada. ¿Y esto? Vale. Esto ya tiene otra pinta. Aquí hay alguien pegándole una paliza a alguien. Lo que pasa es que no se le puede ver. Solamente se puede ver la sombra. Pero no parece que sea grabación, con lo cual me piro. Estos han ido corriendo para allá. What? ¿Va a entrar? No, ¿verdad? No parece. Uf, qué miedo, qué tensión me ha dado eso. Hay veces que te quieren engañar, los cabrones. Mira estos cómo corren. Nada, esto siempre está cerrado. Donde se meten estos, nosotros no elegimos, no sé qué. Nada por ahí, nada por aquí, nada por allí. A ver, cuidado. Nada, nada, nada. Joder, qué habitaciones más vacías, tronco. Pero si es que no hay nada. Nada de nada. Pulsa X para usar la radio. Ah, espérate. Dame un segundo, antes de usar la radio. ¿Esto se abre? Ah, pues no, no se abre. Vale, vale, pues recarga, va. Vamos a usar la radio. A ver. A ver, chachi que sí, a chachi que no. Estamos en el mogollón. ¡Hostia! ¿Este no es el tío del principio? ¡Qué desgraciado! ¡Hola! No podía... ¡Ah, que soy el mismo! Claro, que es al que meten a hacer las pruebas, es verdad. Se te ha acabado la charla. Y tú igual vas a morir. Fíjate tú lo que te digo. Sí, sí. Seguro. Cabrón. Desgraciado. Vete a tomar por culo, anda. Hijo de puta, que me ha roto la radio. El sinvergüenza. ¡Ay! ¿Tú quién eres? Ah, un muerto. Vale, vale. ¡Oh, mierda! ¡Mira quién está aquí! ¡Socorro! ¿Pero por qué tanto odio? ¿Por qué? ¡Hijo de puta! ¡Corre, corre! ¡Que viene el Gandillón! ¡Que viene Chris Walker! ¡Oh, fuck! No sé por dónde me voy a meter. Yo voy siguiendo mis instintos. ¡Corre, cruza! ¡Adiós, señor! ¡Señor pesadito! Vale, sí. Emergencia de tu puta madre. Ve al bloque de administración para salir. Y esto se abre. Es un váter con montones de nada. Hay un tío aquí. Coño, esta frase te la dicen en el 1 también. Me acuerdo. Además que es en la zona de las celdas. Me acuerdo perfectamente de que te la dice un loco. Pobrecitos. De hecho, ¿qué cojones hace aquí el padre Apeles escribiendo esto? Esto es cuando llegas aquí y hay un tío mirando las letras muy motivado que te dice, tengo el secreto, tengo no sé quién, tal. Qué cabrón, macho. ¿Qué? Exit. Vale, vale, pero no te motives, macho. Oye, por aquí. Espérate, que me he dejado un sitio. ¿Aquí hay algo? Un documento, pilas. ¿Algo? ¿Algo interesante? Estoy viendo algo brillar. Ah, es una CPU. Pero me llevo una pilita. Y nada más. Voy a volver un segundo, luego vengo para acá y miro mejor. Que he visto una puerta aquí a medio abrir. Y quiero asomarme, quiero ver qué hay aquí dentro. Ah, lo de las celdas.
Este señor lleva ahí tiempo ya. Y este es nuevo. Este antes no estaba, creo. Creo recordar. Mira, documento de lujo. A ver. DJ Blair para R-Trager. Asunto, embarazos falsos, beneficios reales. Rick. Fue divertido salir al campo la semana pasada. Deberíamos hacer esos viajes más a menudo. Estaba revisando algunos viejos registros del comienzo del proyecto Wallrider y algo despertó mi interés. ¿Seguías el proyecto ya por el 2010? Parece que tuvimos problemas con personal femenino que sufría embarazos psicosomáticos. ¿Algo relacionado con el modo en el que el motor morfogénico interfiere en el sistema inmunológico? Me suena todo a chino. ¿Eso es eso? Fue fatal en la mayoría de los casos, y eran empleadas y no pacientes, así que se hacía algo más difícil correr un tupido velo, pero la actividad del motor morfogénico sobre la médula de estas damas era algo excepcional, y eran mujeres que nunca fueron expuestas a una terapia hormonal adicional. No distingo las PPM de una patada en los dientes, pero sé leer una hoja de cálculo y si los beneficios previstos del proyecto Wallrider pueden llegar a la mitad de lo que dicen, solo tengo una pregunta. ¿Por qué no estamos experimentando con mujeres? Dios sabe que con las enfermedades mentales hay igualdad de oportunidades. Parece inmoral renunciar a semejante posibilidad de obtener beneficios. Atentamente, Jer. ¡Tan como una puta chiva! ¡Sí, señor! ¡Cállate, cállate! ¡Pesado, que eres muy pesado, tío! ¡Hala, que sí, me voy ya! Que charláis mucho y chilláis mucho. Pesaditos. Vale. Pues tenemos que ir por el pasillero este. Tenemos zona aquí cerradísima y puerta aquí cerradísima. Con lo cual... ¿What? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Quién tengo detrás? ¡Socorro, socorro! ¡Me persigue el pesadito! ¡Me persigue el pesadito! ¡Vámonos! Corriendo como un desgraciado. Por aquí, por la ventanaca. Cargando. Bien. Eso está bien. Vamos a ver lo que se enrolla esto para cargar. A ver dónde vamos ahora. Zona exterior. No, por favor. Por favor, tío. Pues sí, zona exterior sí. Por lo que parece. Mira que me dan rabia estas zonas, ¿eh? Vale, por lo menos aquí parece ser que no hace tanto daño a la vista. ¿Eso qué es? ¿Están iluminando con una linterna? ¿Cómo se atreven? ¿Por aquí hay algo? No, 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 no. Nada, nada. No he dicho nada. ¿Qué? Hay alguien por ahí hablando. What? ¿Quién habla? Recarga, corre. A ver. Me ha parecido escuchar a alguien hablar. No sé, igual han sido ya... Me estoy volviendo loco yo también. De tanto... Liante de estos. Esta sí que se abre, con lo cual es por aquí, macho. Es por aquí, macho. Mira, por ahí te puedes meter. Vale, pues ahora nos metemos. Pero antes vamos a echar por aquí una pequeña ojeada para encontrar montones de nada. Pues nada, nos vamos, venga. Por ahí nada, para acá. Y ahora me agacho por aquí. ¿Me saldrá algo? ¿Me vais a dar un susto? Cabrones. Es unos cabrones. Hostias. Guardando la capilla, macho. Eso está abierto. ¿Por aquí qué hay? Ah, esto está electrificado. O sea, toco ahí y me hago pollito frito. Así que vamos a meternos aquí. Esto está abierto. ¿Tenemos algo? Tenemos... No, no tenemos nada, macho. Qué buitres son, tío. Esto no se abre, ¿a que no? ¿Cómo lo sabía? ¿Para qué variar? Vale, pues aquí en la iglesia no hay nada. Bueno, la iglesia, la capilla esta, lo que cojones sea. No hay nada, macho, es que no hay nada. Son unos putos buitres. Pues para acá entonces. Vamos a ello. Esto... Vale, por ahí tenemos apertura. Y por este lado hay un señor muerto con una pila que me la va a dar, ¿verdad? Muchas gracias, señor. Es usted muy amable, hombre. A ver, pues por aquí, ¿qué remedio? Cuidado. Joder, chaval, no das vueltas en estos juegos también. Tela. ¿Algo por aquí, por las zonas? ¿Quién grita? ¿Quién hace esos ruidos? Ven con papá. Mira, este meando.
Bueno, no está meando precisamente. ¿No es grabación? Qué extraño. No es grabación. O sea, no es meada precisamente lo que está haciendo el desgraciado. Algo... Ah, mira, esto se pulsa. Bueno, se baja. ¿Y ahora qué? ¿Se va la luz o algo? ¡Logro! Acojonante. Corta la electricidad. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien? No es grabación, ¿verdad? Yo me imagino que si fuese grabación ya me hubiese dado el registro, así que... quiero entender que no lo es. Y ahora ya no hay... ya no está electrificada la valla y podemos salir. De lujo. No veo nada, macho. Por aquí, coño. Por aquí para allá. Por aquí, mira que bien lo señala. ¿Quién se ha reído? ¡Ah! ¿What? ¿Qué coño? Entonces, ¿por dónde tengo que ir? Esto sigue electrificado. ¿What? ¿What the fuck? Ahora sí que ya me he quedado loquísimo. ¿Habrá pasado algo por aquí o no sé? No tiene pinta. ¡Hostias! ¡Que me lo dejaba! ¡What the fuck! Mátanos, quema el edificio. Esto es peor que la muerte. Mátanos. ¡Hostias! Son positivos, ¿eh? Vamos, recarga. Muy bien. Pues... macho. Me cuentan por el pinganillo que no sé por dónde coño tengo que ir. ¿Tendré que volver por aquí? No, por aquí no tiene pinta. Voy a volver a... ¿a dónde la palanca? A ver si es que hubiese que hacer algo por ahí. Y no me he dado cuenta, que no me extrañaría tampoco, la verdad. Vamos a ver. ¿Para qué he desactivado la luz si la electricidad nos ha cortado? Esa es mi primera pregunta del millón. Y mi segunda pregunta... ¿esto se abre? No. ¿Dónde está este señor haciendo cositas malas? ¡Ya no está! ¡Ya no está el cabrón! ¡Qué desgraciado, chaval! ¿Algo por aquí por arriba o algo? No parece, ¿no? No, no sé. ¿What? ¿Y esto por qué vuelve a estar subido? ¡Ay, qué cabrón! Eres un cerdo, pero en todos los aspectos, ¿eh? Eres un cerdo y un tío desgraciado. ¡Qué hijo de puta, chaval! ¡Qué susto me ha dado! Oye, ¿es cosa mía o esta expansión tiene más... más momentos de susto que el juego original? Claro, por eso ha saltado la luz aquí cuando lo he grabado, porque había sido el tío pesado este. ¿Abres? Anda, ya te digo que sí abre. ¿Qué me vas a estar siguiendo por esta zona? ¿Dando por el culo? Quita, hombre, quita. Déjame mirar, hombre. ¿Tú te crees que me vas a dar miedo tú? Si no le tengo miedo ya ni al gordo, estoy acostumbrado. Venga, va, corre. Corre, que viene. ¿Por aquí no viene? El desgraciado. Hala. Ahí te quedas. Tenemos pasillo para allá y pasillo para acá. Vamos a ver para acá qué hay, yo qué sé. Seguramente no haya nada. Ay, Dios mío. Hostia, que esto se abre. Espera, vamos a ir para el otro lado un segundo. Joder. Coño, ya no sé por qué pasillo es. A mí es que me gusta mirar por si hay documentos y eso. Bueno, ¿qué os voy a contar ya a estas alturas de la película? ¿Tú tienes algo, señor? No hay nada por arriba. Ah, pues no hay nada, macho. Joder, pues era buena zona para... poner algo, un documento, una pilita, aunque sea, yo qué sé. En fin, vámonos para allá, va. Ya ha salido nuestro colega el fantasmagórico este. Desgraciado. Ya están... las pilas ya están temblando otra vez. ¿Tenemos algo por aquí? No. No hay nada, no. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vale, me imagino que será por ahí. Digo yo, no lo sé, porque esto es grandote. ¡Eh! ¡Pila! ¡Anda! Pues no me imaginaba que iba a haber una pila ahí. No me imaginaba que iba a haber nada, en general. Vale, pues nos tiramos aquí. Esta es la típica zona asquerosa. ¿What?
¡Ay, qué miedo me ha dado! Espera, espera. Quédate quieto y recarga. Vale, hay unas escaleras. ¿Algo por aquí? Documento. Mira, una pila. Llevamos 4. Bueno, yo creo que no voy ni mal ni bien. Las llevo más o menos las correctas. No es que me sobren, pero tampoco creo que vaya a falto de pilas. No sé si me explico. Esto para acá. No sé lo que habrá caído ahí en el agua, macho. No he llegado a ver nada caer. Igual si lo ves caer es cuando te pegas el susto potente. Anda, por ahí te puedes meter. Vale, vale, vale. Vamos a mirar. ¡Otra pila! ¡Dios mío! ¿Ahora la regalan o qué? En fin, te entran con los fosquitos las pilas, macho. Vale, pues vamos a meternos por aquí. ¡Ay! Me estáis cabreando ya, ¿eh? Me estáis cabreando. Vale, vamos a entrar aquí, va. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Pero qué es esto? ¿Algo por aquí? ¿Documento? Hace ya un rato que no encuentro uno, creo. Y el de mátanos, ya ves tú lo que era. Si ese no era nada. Vamos subiendo. ¿Viene el fantasma por mí? ¿Me estás diciendo en serio? Me ha parecido escucharle. ¡Yupi! Zonas claritas, zonas oscuras. Aquí hay de todo, hombre. Para no variar. Estoy un poco en tensión, la verdad. Me está doliendo todo de la tensión. Venga, sube. Tenemos... Bueno, esto es un rodeo. O sea que no tiene... Mira, una ventana abierta. ¿Habrá algo por aquí? En plan... Yo qué sé. Una mierda, empapelá. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Pues venga, vamos a dar un saltico. Yo me imagino que esto... ¡Hostias! ¿What? Señor, ¿cómo ha llegado usted ahí? Me pregunto yo. Bueno, pues nada. Vamos a dejarle tranquilo al chaval. A ver. Hay que saltar ahí, ¿me lo estás diciendo en serio? Venga, va. Vamos a saltar. ¡Yupi! ¡Uf! ¡Corre, sube! ¡Sube! Viene el fantasma. Viene el fantasma o algo. Ah, no. Vale, vale. Viene la caída que me he pegado. Me creía que iba a salir el fantasma o algo. Porque me ha parecido escucharlo. Ay, Dios mío, qué daño me he hecho. Venga, levántate, hombre. No seas exagerado. Ni que te hubieses caído desde una altura considerable. A ver. Saca la cámara, por favor, que no veo nada. No necesito hermanas, quizá alguna. Algunas chicas que no sean de mi sangre. No eres tan viejo como para preocuparte por eso. ¿Algo por aquí? Cuando te crezca pelo en la... Timmy, entonces hablaremos de chicas. Pelo en la hembra del pollo. Cuando te crezca pelo en la hembra del pollo, pues hablamos. Eso le está diciendo. ¿Hola? ¿Alguien? No... No, 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 no. ¿Por aquí? Oh, unas camitas, cuidado. Ay, Dios mío. Qué zona más cerrada y tal. No sé si me explico lo que quiero decir. Si tuviéramos un visitante, si lo tuviéramos, podría ser nuestro chivo. ¿De qué narices hablas? Yo no voy a ser chivo de nadie, ¿eh? A mí dejarme de historias y de paranoias. Yo no quiero líos, solo me quiero ir de aquí. Ya estamos con las baterías. Bueno, por lo menos tengo alguna más. ¿Quieres dárselo a Gluskin? Esa es la idea. No quiero llamar la atención de Gluskin. Nos hará daño. Te hará daño. Serías una mujer bonita. No tiene sentido echar más leña al fuego. Joder, esto es grande, ¿eh? Igual me dejo. Vamos, grande. Tiene mucho recovequillo y muchas movidas. No quisiera dejarme documentos, a ser posible, aunque en el 1, en el original, me habré dejado unos cuantos. No sé, me hice un montón de grabaciones y demás, pero no llegué a conseguirlo todo. ¿Por aquí se mete? ¡Eh! ¡Pilas! Ah, mira, que sí que se mete, dámela. ¡Hombre!
¿Alguien por aquí? ¿Qué es eso? Ah, es una ventana, joder. Me estoy quedando ciego ya, ¿eh? Malo. Venga, va. Vámonos por donde nos toca. Levántate, por favor. Por aquí por medio. Vale. Un regalo para el novio. ¿Para el novio? ¿Esto qué es? Ah, me creía que era otra pila. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Son ganas de tocar los huevos. Nada, nada, nada. Nada por aquí. Uy, cada vez se está abriendo más la zona, ¿eh? Miedo me da. Señor, déjame en paz. O señora, o quien coño haya por ahí. Señora, lo dudo, porque en este juego no he visto todavía ni una mujer por el documento ese que hemos leído antes. Pero yo qué sé, por la voz parecía una chica. A ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Hala! ¡Hostia, qué mal rollo da, chaval! No estará vivo o algo y estará esperando a que pase por su lado. Adiós. Quédate ahí. ¡Qué mal rollo me ha dado, macho! ¿Estáis tocahuevos o qué coño? ¿O qué coño? Hostia, qué momento de tensión, ¿eh? Tengo miedo, espérate. Vamos para acá. ¡Ay! Susto me ha dado. ¿Qué haces ahí apoyado, macho? Parece que estás pidiendo una birra o algo. Será desgraciado. A ver, ¿hay algo por aquí? ¿Alguna pila? ¿Algo? Joder, hay algunas zonas, macho, que dices, coño, va a haber algo seguro. Venga, recarga, anda. Antes de avanzar, porque, joder. Esto, ¿qué estaba diciendo? Eso, que este hueco, que es donde estaba este desgraciado, parece que iba a tener algo. Ni que sea una pila, ya no pido un documento, pero una pilita o algo. ¿Y qué va, macho? No tiene nada de nada, tío. Es una gilipollez. ¿Y dónde se ha metido? Otra cosa igual. En fin, vámonos. Vámonos, que si no, nos vamos a quedar sin pilas. ¿Qué dice? ¿Qué dice este? Mátalo, dice. Hay una rata en la pared. A ver si la rata vas a ser tú, desgraciado. Este idiota quiere morir. Pues no, la verdad. Pilas, dámela. Listos. Que os lo queréis quedar todo. Vale. Pues nada, hay que avanzar por aquí. Sí. Oh, Dios mío. Luz, qué raro. Ahí hay una movida para retirar. Pero antes, mira. Documento, dámelo. A ver. DN Wolfram para F4. Asunto Dennis disociativo. Doctor Ford, he tenido otra entrevista esta tarde con su paciente Dennis y coincido con sus sospechas. En el transcurso de una entrevista de 40 minutos me vi expuesto a las cuatro personalidades de Dennis. Por lo que puedo decir, dos hermanos, su padre y su abuelo. Parece que les preocupa principalmente una especie de inundación que pondría en riesgo la vida. Pero había poca consistencia entre la posibilidad de que esto haya sucedido ya o que sea una amenaza próxima. La claridad de su delirio y la naturaleza teatral de la expresión de sus personalidades sugiere sin duda que finge. Es cierto que coincido con el escepticismo rotundo de Furstenberg hacia el trastorno disociativo de personalidad, pero el caso de Dennis parece claramente el invento de un paciente que busca llamar la atención, probablemente síntoma de un narcisismo extremo y un trastorno obsesivo compulsivo. Continúe con la terapia de choque. Atentamente, Dr. Wolfram. Madre mía, el peligro que tienen aquí, chaval, flipas. Pues, ¿qué nos va a tocar? Retirar el cacharro este, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Venga, va. Vamos a darle calorcito. No sé qué me va a salir por aquí. Una muerte. Espera, no, 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 no. No quites la cámara. Tenemos para allá y para acá. A ver qué me asome para acá, que hay montones de nada. Pues nada, pues para allá va. Joder, los desvanes. Los desvanes, macho. Ahí no hay nada, ¿verdad? No. Joder. Oye, hay una fuga sobre nosotros. El agua lo desarma todo. ¿Quién corre así, tronco? ¿Vais a tirar el edificio este? Como parece tan estable y tan sólido, ahí arriba no hay nada, ¿verdad? No. Tenemos un intruso. Oyes cosas. El agua y el tiempo podrían agujerear cualquier cosa.
Puerta y más para allá. Y esto, ah, bueno, esto está bloqueadísimo. Eso está bloqueadísimo. Por aquí no hay nada más. Aquí tenemos otra puerta. ¿Esta se abre? No. ¿Cómo no estáis muertos? Sois todos unos idiotas cobardes. Una vergüenza. Vale. Ve, uno de los motivos por los que me gustan más los juegos traducidos al castellano. Porque básicamente puedes ir avanzando y demás y no tienes que estar leyendo y parándote y tal, las movidas, ¿sabes? A ver, por aquí nada, por aquí. Venga, recarga, anda, que lo estás deseando. Joder, macho. Vamos a ver. Tenemos una puerta y más movidas. La puerta no se va a abrir, ya lo digo yo, míralo. Para no variar. Joder. Ahí hay una estantería que seguro que hay que trepar por ella. Digo yo, no lo sé, igual no. Sí. Está, vamos, cantadísimo que hay que trepar por aquí. Pero que muy cantadísimo, míralo. Vale. Ahí está. ¿Qué piensas? Nos servirá. ¡Hostias! ¡Que viene, que viene! Cuidado, cuidado. Por aquí, por aquí. Y ahora para acá. Ahora persecución mortífera. Corre, corre. Por aquí, supongo. Que este tío no puede entrar. ¿Sí? ¿Me siguen todavía? Ya no, ¿verdad? Se ha escapado. ¡Ay, que está aquí! ¡La madre que lo parió! ¡Abre! Ah, no, no abre. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Cuchillazo. Muchas gracias. Pero no hacía falta, de verdad, ¿eh? Por aquí, supongo. Mata a las ratas, dice. ¿Qué es por aquí? ¡Corre! ¡Hala, comerme los huevos! Tanta persecución y tanta mierda. No sé dónde se ha quedado el pavo este. Pero le pueden dar mucho por el orto. ¿Algo por aquí? Aquí llega la novia. Señor Gluskin, aquí llega tu novia. Le damos otra carne y se ahorrará la nuestra. Pues muy bien. Se acaba de entregar al infierno de Gluskin. Pues no sé de qué estáis hablando, macho. Como si me decís que mañana llueve. ¿Sabe lo que os quiero decir o no? Máquinas de coser, máquinas de coser. Se acaba de guardar. Se acaba de guardar la partidaca. Miedo me dan las consecuencias. No sé si he mirado bien. Es que esto es un poco extraño, ¿no? Un poco lioso, podríamos decir. Vale, vamos a ver. Por aquí no me queda otra. No creo que haya documentos ni historias. Ya está la pila palpitando, macho. ¿Hola? ¿Hola? ¿What? Mira cómo me asomo. Soy un tramposillo. Ah, bueno, si lo podía ver. ¡Hala! Oye, ¿esto se podrá enseñar? Esto es un poco fuerte, ¿no? Igual no... No quiero centrar mucho la vista ahí, por si acaso. No me fío, macho. Nada, nada. Déjalo, déjalo. No vaya a ser que me censuren o algo. ¿Qué pone ahí? Bienvenido a casa. O no tan bienvenido. Depende de la visión de cada uno. Eso ya... Bienvenido o no tanto. Macho, esta zona es un poco... Joder. Para mirar por aquí, chaval, flipas. Venga, recovequitos. Y venga, recovequitos asquerositos. Nada, 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 nada. No sé. No hay nada, macho. Tanto hueco, ¿para qué? Por aquí hay algo, un documento, alguna historia... No. ¿Por qué me parece todo tan igual? Todo tan parecido aquí. En esta puñetera zona. Venga, máquinas de coser. Y venga. ¿Esto qué es? Vale, me parecía una pila. Ahí no hay nada tampoco. Una puerta. Esa se va a abrir. Creo, ¿eh? Yo creo y estoy convencido de que se va a abrir. Básicamente porque no hay nada más. Creo. A ver. Sí, sí que se abre. ¡Ah, no! ¡Ay!
cariño, me ha dicho. Qué feo eres con la cara. ¿A dónde coño vas? No se abre. ¿Por qué me pone pulsa o mantén pulsado para abrir? Ahora me va a dar una sorpresita este señor, ¿verdad? Te ha asustado, lo siento mucho. No era mi intención. ¡Ay, Dios mío! Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sígueme, sígueme por aquí. Adiós. Y ahora yo me voy. Hasta luego, Lucas. Ha abierto esta. Ciérrale en toda la cara. Corre. ¿Algo por aquí? ¿Documento? ¿Algo? ¿No? Pues corre. Corre, corre. Por aquí, no sé. No sé, no sé. Espérate, espérate. No he mirado para el otro lado, me cago en la puta madre. Mira, un vestido de novia. El amor hace de la casa un hogar. O algo así pone ahí. Mi madre solía decirme, cásate, hijo, verás lo feliz que puedes ser. Quería mirar en el otro lado, cabrones. Cabronazo. Quería haber mirado en el otro lado. ¡Ah! Algo me he dejado allí. Me he dejado algo. Sí, algo me he tenido que dejar. Ah, qué fallo, macho. Qué fallo más tonto. Qué fallito más tonto, tío. No. Quería mirar, quería ver si había algo allí. Déjame salir, hijo de puta. Joder. Joder, yo quería mirar allí, hombre. ¿Cómo me haces esto? Pedazo de cabrón. Ahora estoy enfadado, ¿eh? Porque no tengo un palo para darte en la cabeza. Si no, ibas a flipar. Yo creo que me he tenido que dejar un documento o algo. Y ya no voy a poder volver. Qué putada, macho. Qué putadón. Qué putadón. Porobón, pom, pom. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco, yo qué sé. No me quita el sueño, la verdad. Una pila. Gracias. Na, 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 na. No hay casi nada, macho. No puedo volver. Qué putada, tío. Guardando. Bueno, y este pesado viene. A ver si ahora me deja. Lo que no sé de dónde coño ha entrado este pavo. Ha venido de detrás mía, pero no sé de dónde habrá venido él. Esto sigue sin abrirse, ¿no? Vale. Soy muy pesado con mirar, con revisar y demás, pero... no sé, es mi manera de jugar. Me gusta mucho revisar todo. Esta era la puerta. No, ¿qué se va a abrir? A ver, ¿vienes? No viene. No viene, qué raro. O es que se ha perdido el estúpido. ¡Ay! What the fuck. ¿De dónde coño ha salido? ¿Por aquí? No, por aquí he estado. Aquí es donde he retirado el mueble, ¿no? Míralo, pues no sé de dónde coño ha salido este tío. No me dejas volver, ¿a que no? Cabronazo. Oh, mierda, por aquí, por aquí. Un saltito. ¡Ole, los caracoles! Para abajo. Iba a decir, ¿para arriba o para abajo? Parece ser que para abajo. No quedan más huevos. ¡Hala! Pues no, bien no estoy, macho. Odio pensar en ti sufriendo sin mí. What the fuck. Qué pesado eres con la cara. ¿Prefieres morir antes que estar conmigo? Pues sí. Sinceramente. Entonces muere. Oh, mierda, me va a mandar para abajo. O algo. O me va a aplastar. Sí, hombre. ¿Tú qué te crees? ¿Que me voy a quedar yo para subir al piso donde estás tú? Desgraciado, guardando. Vale. ¿Qué has? Ja, entonces continuamos. O no, depende cómo lo veas. A ver, saca la cámara. ¿Hay algo ahí abajo? Una muerte, ¿verdad? Vale, vamos a guardar aquí. Este, vale. Vamos a guardar. Y voy a probar a tirarme. ¿Por qué no? ¡Ah!
Muertísimo. Tenía que hacerlo, tenía que sacarme la duda, la verdad. Y nada más, people. Hasta aquí, ya habéis podido ver, hemos avanzado bastante, nos hemos llegado a la zona esta de lo que parece ser el novio, lo vamos a llamar el novio, porque está obsesionado con casarse y todas esas movidas, pero esto lo veremos en el próximo episodio. Ya habéis podido ver que hemos visto al padre Apeles de nuevo, hemos visto a los hermanos Picha Floja que andaban por ahí, en fin, diferentes movidas y no sé si los volveremos a ver a lo largo del juego, no lo sé, ya veremos a ver en futuros episodios lo que va ocurriendo. Así que nada más, un verdadero placer haberos traído otro episodio más de Outlast Whistleblower. Espero que os haya gustado y vuelvo a recordaros, mi canal de Twitch estará en la descripción por si os queréis pasar por ahí para pasarnos cositas en directo y demás. Y aparte el enlace por si queréis hacer ese donativo para ayudar a mejorar el canal. Nada más, gente, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo, de verdad que sí. Y nada más, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.